Ay, bueno, gente, acá estamos. Primer juego de El juego es Shining Force de la Sega Genesis. La historia es simple. Hace mucho, mucho tiempo se contó la leyenda del dragón oscuro. Nosotros, como Shining Force, la fuerza de la luz, tenemos que reunir un gran ejército para enfrentarnos a esta amenaza que seguramente retornará en este momento. Como será lo primero que vamos al canal, lo más seguro es que no sea muy impresionante ni la mejor calidad, pero bueno, manejaremos todos los juegos y demás cosas por emuladores. Así que todo lo que yo juegue lo podrán jugar ustedes desde sus celulares con los emuladores. En este caso, el emulador que uso es Android Games, que es específico para juegos de Sega en adelante. Sea Saturn, sea Sega 1, 2, 3, Genesis. Si yo lo subo al canal, significa que funciona. Muy bien. Wow. El dragón oscuro de la antigüedad. Veamos ahora. ¿Qué otra cosa dice en este antiguo libro? Unos 100 años en el pasado, después de la derrota del dragón oscuro. En el libro dice que el dragón. Diablos, no soy muy bueno en inglés todavía. El dragón oscuro va a retornar. ¿Cómo? Que el dragón oscuro va a retornar justo ahora, dice. Oh, no sé, no tendremos suerte. No tengo dudas que lo que el dragón esconde tras su. A ver. Básicamente que el dragón oscuro va a aparecer con su horda de la maldad en las tierras de Lunefaust. Necesito decirle a alguien acerca de esto, pero ¿quién va a escucharme a quién va a escuchar a una niña como yo? Hola, no te he notado en el primer momento. Quizás tú me escucharías. Nadie más lo haría, sino. En este libro nos cuenta la historia de un antiguo mal que ha estado pasando por estas tierras hace mucho, mucho tiempo, el dragón oscuro. Y yo creo que el dragón oscuro va a volver pronto. ¿Podrías ayudarnos? Porfa. Vamos. Vamos, será una aventura. Bueno, ¿por qué no? Para algo venimos. Aventura número uno. Vuelve después y cuéntame todo lo que ha ocurrido. Necesitas ponerte en marcha. Ah, que las fuerzas del mal estaban avanzando paso a paso cada día que pasa en la ciudad de Rune. Rune es Rune. Fauce, Fauce. Sumos, despierta, Clino. Arriba. Ni siquiera te golpeaba tan fuerte. Golpeaba tan fuerte, sí. Pon tu guardia hacia arriba, niño. Estas bestias de Runefaust te despedazarán en dos. Ah, ya. Nosotros somos el de pelo naranja con capa y este será un centauro que nuestros maestros aparentemente. Ok, eso es suficiente por todo el día de hoy.
Será mejor que vayas y descanses por un tiempo. Para hablar, magia, ítems y usar. Bueno, sí, has tenido suficiente práctica de espadas por hoy. Fíjate cómo sigues haciéndole de horas tras horas. Estoy muerto. Estoy cansado justo después de 15 minutos. Se fija que no es muy bueno físicamente. ¿Y ahora? Tienes el talento de un gran luchador, Summons. Pero ya te he entrenado suficiente por hoy. Lord Varios se llama Varios el centauro. Lord Varios, el rey me ha enviado para buscarte. Pues claramente. Diré el camino, guardia. Temo lo peor, Summons. Prepárate tú mismo para una verdadera batalla inmediatamente. Ah, pues tan malo en inglés, no sé al final. ¿Acaso has visto la cara de Varios? Está totalmente pálido. Algo realmente grande está pasando. No le pienso poner voces a los NPCs. Separémonos y digamos. Separándonos para ver qué está pasando. Te veré más tarde. Cansada de sentirme sin esperanza, espero que varios puedan hacer algo. Razón. Ahora Summons, he tenido las peores pesadillas. ¿Has tenido alguna pesadilla últimamente? O sea, que Fukura ha tenido pesadillas. A ver, mal idea. Ha tenido las mismas pesadillas que nosotros, que ha visto las tierras en ruinas, que las criaturas de la oscuridad han destruido los muros y se veía tan realmente real. ¡Jo! Básicamente, ¿qué carajo estamos haciendo alrededor? Que vayamos a luchar contra las fuerzas de mal y no estemos dando vueltas por ahí, nos dice la anciana. Qué mal humor. Gracias, adelante, arriba, abajo, amigo. Estoy cansado de ser un guardia. Esto me está destrozando todo el día. Tiempo uno de los mejores guerreros de la tierra de Rune. Cuando digo Rune, quiere decir Rune, de Runefall. Porque sé que acá dicen la mitad del nombre para hacer un acrónimo. Un pobre niño que palma agua. Ah, que la niña también ha tenido pesadillas. Pero será posible que juntas con pesadillas. Uf,
Ah, que ese ya acaba de decir que si hemos visto a su carrito, que siempre está, siempre se lo olvida en cualquier sitio. Debe ser que acabamos de empezar. Hay demasiados monstruos afuera de la ciudad que necesito para escapar. Ok, me acabo de dar cuenta. Todos los que se vean diferentes a estos NPCs. Ese es un NPC. Un NPC que es un bartender. Todos los que tengan cara cuando se les habla, quiere decir porque son personajes más importantes. Hola jovencito, soy Korn. ¿Te importaría escuchar mi historia? Gracias, nadie me habla ya. Todo el mundo está muy ocupado. ¿Te gustaría escuchar mi secreto? Sí. Nunca confíes en nadie afuera de la ciudad. Asesinos y ladrones son todos. Y hasta donde yo sé. ¿Y yo? How to know. No sé qué significa esa frase. Pero supongo que quiere decir que. Hay algo que hay algo para saber: es que yo solía ser un gran guerrero. Por alrededor de todo el mundo. Parece que era un mercenario, al parecer. Si tuviera algo en mente para irme de vuelta, sería si tuviera algo grande para ofrecer. Básicamente que si me ofrece a alguien dinero, sería... Ok, esta es la tienda de... Tenga cuidado que Byros, el centauro, no nos está entrenando para nada. Que ya tiene que estar hasta arriba. La sala del tesoro. Son todos centauros. El anciano se está admirando las pistas únicamente. Una gran vista encima de la torre. Puedes ver lo que sea. Una interesante torre, hay demasiadas cosas para ver y hacer. Este es mi cuarto personal. Este es mi cuarto personal, voy a otro lugar a descansar. Esta es la historia, dice Roy. En este caso no tenemos otra opción más que mandar a Sumos. Ah, claro, pasa algo, me mandan a mí. Es un joven luchador. Oh, Sumos, qué bueno. Iba a buscarte justamente. Escucha, Roy. Habla con el rey. Primero tengo que hablar con el rey. Okay. Por años
la gente de este sitio asegura la guardiana de las puertas antiguas, como si fuéramos los guardianes. Atrás de esas puertas no sabemos qué hay, si es la luz o la oscuridad. Pero los antiguos lo sabían y lo sellaron allí, dejando... Repitamos. Los ancianos cerraron las puertas. Los antiguos sabían. Los antiguos sabían lo que había detrás de la puerta. Y la terminaron sellando todo atrás de ella, dejándonos a nosotros como los guardianes. Y ahora hemos descubierto que parece que hemos fracasado en nuestra misión y nuestra razón. Hemos fallado en nuestra misión y en nuestra razón de existir. Se ha descubierto que un grupo de fuerzas armadas se ha divisado en Runefaust, cerca de las puertas de la antigua puerta. Lo que sea que el mal esté planeando, necesitamos detenerlo, cueste lo que cueste, de una buena vez. Pero no tenemos que entrar en pánico a la ciudad, así que mandaremos un grupo pequeño de jóvenes aventureras. ¿Será posible? Sí, él podrá hacerlo. Ah, claro, todo yo. O sea que nosotros podemos... Nosotros por ser jóvenes nadie nos notará y podremos salir de la ciudad tranquilamente. Y tendremos una chance de lograrlo. Y es Nova. Ese pescado se llama Nova. Estoy de acuerdo. ¿Tomaremos la misión? Sí. Tenemos que hablar con las tropas, tenemos que juntar nuestras tropas. Sobre todo porque estamos haciendo, vamos a llevar a todos los pueblos. Ok, todo hecho. Nova nos ha enviado a nosotros. Nosotros iremos contigo. Soy Luke, el guerrero. ¿Quién? El caballero. A tu servicio, sumos. Estaré el siguiente y haré cualquier cosa que me digas. Soy Tao. Y solo soy un aprendiz de nada.
pero haremos lo mejor que pueda. Y Sayan, ¿un qué? Ay, ¿cómo se dice? Es un arquero. No es un arquero, dejémoslo un arquero porque no sé qué. ¿Cómo se dice? Ah, es un elfo arquero es. Y estaré yendo, pero no me pongas enfrente de todo, ¿de acuerdo? No sé que lo ponga, eso lo tengo que poner a distancia, la maga con cuidado. Luke, Ken, Tao y Hans se sumaron a la Fuerza de la Luz, Shining Force. Lubit se unió a la Shining Force. Lubit dijo que no me escape de la ciudad sin él y se unió a nosotros. Y el Ropez nos está diciendo que nos vayamos para hablar con el rey, que digamos que ya tenemos nuestro grupo hecho. Y ahí con todo eso, a los cuarteles generales. De vuelta con el rey. Cien monedas, sin más, nos dieron. Nos dieron 100 monedas y con eso tenemos que arreglárnoslas. ¿Qué puedo comprar con eso? Semillas de curación. Algo para que cure, algo para que se cure. Creo que la idea de esto es que compremos solo esto, para que cualquier cosa curemos a cada uno. Hay que buscar allá para destruir esta puerta. Vamos, todos atentos. Terremoto. Ataque. Goblins y duendes. No, goblins y enanos. Atáquenlos con un... Bueno. Fue un terremoto. Los interrumpimos antes que abran la puerta, así que de momento bien. Esto va a ser el tutorial seguramente. Atacamos. Por puntos de ataque como Pokémon. Sé que cada uno tiene cierta cantidad de pasos para todo. ¿Este qué hace?
Ah, cura. Heal. Curación. No, no quiero curar ahora. No puedo. Es un mago, así que no es bueno golpeando, solo atacando con magia. Arquero. El arquero, el caballero y la maga son los que quitan más. Sigue quieto un montón, pero tiene muy poca vida. ¿Y este cuánto quitará? Es el curador, pero... 3. Ah, gana experiencia aunque ataque y no mate. Bien. Está bueno saberlo. Y ataca el curador. No quitó mucho, por suerte. El héroe. Uf, 7. Perfecto. Estos ya están debilitados, así que no me importan. Y eliminado. Ah, también te da dinero. Me dan dinero también. Cuando mato. Si no los mato, me dan experiencia. Según la cantidad de daño que haga. También me da dinero una vez muertos. Y cuando los mato directamente, dan mucho más puntos de experiencia. El arquero. Listo, primer victoria, súper fácil lo hace. ¿Y para qué hablo? Ah, bueno, cuando fallo un ataque también me dan puntos. Bueno, no me quejo. Uf, ese es el jefe, a veces quita mucho seguro, seguro. Bueno, para algo compré hierbas curativas. Este pega más a distancia por el momento. Aguantan mucho eso. Y cuando pegan, pegan mucho también. Voy a atacar. No, 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 no. Carajo. Bueno, primera derrota. Sé que revivimos. A ver.
Bueno, sé que no nos matan matar, realmente. Nos realmente matan cuando luchamos. ¿Y esa casa? Hay cosas extrañas alrededor de los árboles. Curar, promover, revivir y guardar. Este es para guardar mi, este es para guardar mi partida. Guardar, sí, sí. Sí, 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 vamos a ir jugando, obvio. Ah, antes ya había dicho que había un raro invitado que estaba, que llega de casualidad. ¿Será este? Sí, estuviste esperando por mí, pero... Dice que estaba esperando por mí, pero yo no tengo la menor idea. Se llama Gon y ha estado luchando contra las fuerzas del mal durante mucho tiempo. Me uniría a tus tropas. Ah, por la cara ahora tengo un nuevo personaje. Capaz el vikingo o ese verde de allá en la taberna se me dirá a mí la próxima vez. Ahí está. Bueno. ¿Y este qué hace? Ah, cura, este cura. Tenemos dos que curan. Bien, bien. Es bueno saberlo. Se ve que siempre siguen un patrón fijo realmente. Primero se forman una tropa, hacen una formación y se quedan ahí. Bueno, no importa. El mago, el caballero. El mago, el caballero y el arquero. Tenemos tres a distancia. No me... ¿Es en serio? Ok, el héroe... Si se muere el héroe, se reinicia todo. Listo, lo tengo. Me lo guardo en la cabeza. Qué molestia. Voy a tener que volver todo de vuelta. No, la tercera es la vencida. Ahora sí, sí o sí, voy a ganar.
Ahora sí. Ahí pone el LAN. Acá arriba, a la izquierda, pone el LAN spec. Sé que hay 30. Sí, sé que según la parte donde, desde el sitio donde estás pegando, tiene un efecto sobre los personajes. No sé si ayuda para pegar crítico o qué será. Yo, así soy un rebelde, yo mando al curador a golpear. En todos los juegos que he jugado siempre el curador siempre tiene que ganar un poco de experiencia en los niveles. Nivel 2. Aumento de velocidad. Aumento un status, velocidad. El curador siempre tiene que ganar nivel desde el principio. Cuando los enemigos son más débiles. Porque si no después. No puede matar ni una mosca, ni defenderse. Y seguro que a más nivel va a quitar más también. Nivel 2. Aumentó su ataque por 2. Así puedo. Voy a curar a este por si acaso. Cura. Se consigue experiencia curando también. Listo. Bueno saberlo. Subido al nivel 2. Perfecto. Aumento de nivel y aumento el nivel de magia también. Cada 3 puntos de gasto de magia es una curación. Seis de daño. Lo mata de una. Ah, no. Se ve que está aguanta más que el otro.
Vamos, 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 vamos. ¡Ay! ¿Por qué no te mueres? ¿Cuántos puntos? 14 puntos de daño. Un poco exagerado, pero no te... Este supuestamente puede atacar, vamos. Por favor, matalo, 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 matalo. 4. Ah, pero esto golpea con las manos nomás. Bueno, tendré que conseguirle un arma. De daño. Uf, no se mueve por suerte. No lo mata, no lo va a matar. No lo mata. Uf. Así que solo hay una personaje mujer principal que protege esto. Si esa criatura está diciendo la verdad, tenemos que restituirlo, tenemos que retornar lo más rápido posible para ayudar a la defensa de Guardiana.
Ah, que la ciudad donde yo estoy no es Runefaust. Es Guardiana. Ay, pero qué nombre más. Y Runefaust son nuestros enemigos. Listo. Ok. Hay que irnos. Vamos. El terremoto ha destruido la cabecera de la montaña, pero tenemos que estar listos para combatir. Ay, apenas maté uno y ahora me van dos. Ninguno va a entrar a la ciudad de Guardiana mientras estemos vivos. Por Dark Soul. Dark Soul. Hasta pronto.